enseñar a hacer para una pasta. Y entonces lleva cebolla, garlic, oil, que es el azúcar, sal, no muy alto fuego. Esto lo voy a licuar primero y lo pongo a cocinar. Okay, I'm making green bean casserole. This one I'm going to make the garlic. It's not going to be like a strong flavor, it's just going to give it sabor. Algo suave y lleno. Y a mí me gusta el ajo para andarse un poco de sabor. Y no quiero tanto, pero algo suave y lleno. Y a mi cocina con un poco de, ¿cómo dice? Aceite. 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 De aceite, lo siento, no. Mexicana. No puedo hablar. Esta mexicana, ay, Dios mío. Wow. Me corta como así, porque cuando te cortes así, sí. No separar los fibres en medio de los ajo y no están tan lleno de sabor. Es más como un aroma especial. Sí. Entonces, por gente que no le gustan aquí, ese es mi. Porque solo son suaves el ajo. Vale. Dios, no he realizado por qué tienes ese tanto de sabor de no conocer. Y eso es un poco de un como el estilo francés. Yo lo conozco como saté, cebollas por sabor. Eso es green bean casserole. No conocí cómo dice eso. Habichuelas para nosotros. Habichuelas, un caso de habichuelas. Le ponen mushrooms, orégano, sí. Basil, doble crema, la sal y black pepper. Y aquí estamos. Por ese día de fiesta de daré gracias, porque esa es una celebración de nuestro país. Entonces quiero capturar un poco de la cultura de allá. Por mí no me gustan, como le dicen, mushrooms. ¿No? No. ¿Por qué? Por la textura. A mí me encantan. Sí, más o menos toda la gente encanta. Las freímos con mantequilla, ¿verdad? Sí, con mantequilla. Así son. Algo estilo típico de los franceses es, dicen sauté. Así son transparentes. Sauté, ok. Le ponemos y sal. ¿No vas a utilizar la que te dije? Mírala, está allá. Perfecto. Le hemos puesto orégano. Albahaca, ok, sí. Ah, qué mala soy. Cuando ya está un poco frito, la cebolla. Huele muy rico. La crema. Delicious. Very good. Puesto las habichuelas. Sí, aquí debe las habichuelas.